hermanas en esta casa. Usted sabe, conoce su lugar, hermano. Conoce su lugar, hermana, donde usted se congrega, donde usted se sienta acá los domingos, los sábados u otros días. Y mira, te declaro en el nombre de Jesús bendecido. Llega a la casa de los hermanos, que sean bendecidos por el poder de la palabra, que sean transformados por el poder de la palabra, que sean sanos por el poder de la palabra. Declaro, hermano, declaro familia, que el Señor pronto nos traerá para reunirnos, para estar en esta casa de adoración, donde bendecimos, donde exaltamos, donde damos gloria y alabanza al Cordero. Hoy el Señor no te tiene acá, pero el Señor desde esta plataforma, desde este santuario, a través de mi persona, te envío una palabra de vida, de salvación, de sanidad, de restauración. Pronto vas a entrar acá, como dijo el salmista: es mejor estar en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos. ¿Cómo vas a venir tú el día que se abra este santuario? Alegre, bendecido, glorificando a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Señor, te alabamos, Padre. Te damos gloria, Señor, en esta hora. Ahí tú, donde estás, con tu familia, en tu carro tal vez, quizá caminando por la calle, y has pensado que el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de ti. Quiero decirte algo. Dios te ha ungido con su Espíritu, con su poder, para romper toda cadena. Él te ha dado la mejor arma. El Señor Jesús, cuando resucitó, dijo: me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, su unción, su poder está contigo. No lo dudes. Dilo. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser. Dilo así. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, sanándome, cambiando mi ser, el Espíritu de Dios. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Dilo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y así como estuvo con Jesús, así como estuvo con Elías, así como estuvo con Moisés, Él está contigo. Ahí está para cambiarte, para renovarte. Dile: mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Dile: mi vida nunca más y será igual. Mi espíritu y mi alma, dile, se está llenando, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Te damos gloria, Señor. Tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, Señor. Yo te invito a que ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, comiences a levantar ese cántico de adoración al Rey, alabando su belleza, exaltando su poderío. Señor, te alabamos. Gracias por ser tan bueno, Señor. Dile: más grande y digno
yo vengo a tu presencia a adorar. Sí, Señor. Yo doblo mis rodillas ante ti, sí, Padre. Dile ahí al rey. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo de derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Padre. Sí, Señor. Te alabamos. Señor, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú, Señor, y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Gracias, Padre. Dile ahí conmigo al Señor. Dios, sí, Señor, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia, Señor, a adorarte, Padre. Dile. Yo doblo mis rodillas ante ti. Sí, Señor. Más grande y digno de alabar, me ayuda y te ayuda al enemigo. Dile ahí, el gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, tu Padre. Dile al Señor y levanta tu voz al Rey y dile: Señor, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Sí, Señor, y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dile ahí al Rey. Vamos, repítelo conmigo, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Sí, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Sí, y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser, Señor. Solo tú transformas, Señor. Oh, yo te invito a que hagas memoria en este momento. Recuerdes de dónde te sacó el Dios Todopoderoso, lo que ha hecho con tu vida hasta hoy. Haz memoria. Siéntate un momento ahí, levanta tus manos. Si quieres llorar ahí al Rey, dile: Señor, yo recuerdo, Señor, perfectamente todo lo que has hecho por mí, Padre. Y dile ahí en tu casa: Señor, sí, Padre. Oh, levanta tus manos al Rey y dile: Señor, yo quiero levantar. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Rey de Reyes ahí: y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas.
Dijo que levantarías alas como las águilas, que correrías y no te cansarías. Créelo. Oh, oh Señor, te alabamos, altísimo Rey. Damos toda gloria. Saludos especiales a cada uno de ustedes en esta hora. Reciba la gracia y el favor de Dios ahí en su casa. Estamos aquí en vivo con el servicio virtual, donde deseamos que la bendición del cielo sea sobre su vida. Deseo que usted ya tenga listo su teléfono para poderlo compartir con sus amigos, tener su Biblia, su iPad, su teléfono, lo que sea. Lo que usted tenga a su alcance ahí para adorar al Señor. Espero que usted esté más que seguro que el Señor está con nosotros y está con usted en su casa. Le bendigo en Jesús y declaro la bendición del cielo para su vida y declaro que en esta hora va a ser bendecido por esta palabra del cielo. Así que acompáñeme en este momento a tener un tiempo de oración, a tener un tiempo ameno con la palabra, a oír la voz del cielo, a oír la voz profética de arriba, porque de arriba viene nuestro socorro, Jehová de los ejércitos. Bien, te bendigo, le saludo y deseo que usted está pasando bien en su casa, esté pasando de lo mejor y que no le falte nada de acuerdo a la riqueza de Cristo en los cielos. Vamos en esta hora, antes de leer la palabra, a tener un tiempo de intimidad con Dios, a orar, a decirle gracias Señor por lo que has hecho hasta el día de hoy. Señor, estamos agradecidos, estamos felices, contentos, porque tu favor y tu gracia siempre nos acompaña. Bendecimos esta hora miles y miles de oyentes que a través de este servicio están escuchando una palabra. Deseo, mi Dios, que llegues a lo íntimo de sus casas, que bendiga sus hogares, sus hijos y todos los amigos, Señor. Bendito seas para siempre. Gracias porque eres un Dios de amor, de misericordia, lleno de gracia y de favor para con nosotros. Glorifícate en esta hora. Manifiéstate como lo sabes hacer siempre. Danos fuerza, danos capacidad, danos de tu presencia y tu unción y que la unción de tu Santo Espíritu llegue a cada vida en esta hora. Por los méritos preciosos de tu Hijo amado, Dios Jesús, oramos a quien creemos, a quien adoramos, a quien servimos, el que nos salvó y nos rescató y nos redimió y nos restauró. Vamos a leer la palabra del Señor. En esta hora, dice el Señor en Romanos 8, versículos 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por esta causa o por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos no victoriosos, no vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué glorioso es saber quién nos llamó. Qué maravilloso es saber quién nos rescató. Qué grande es el amor de Dios. ¿Quién nos va a separar? ¿Sabe una cosa que
puedan haber distracciones en la vida o situaciones que nos quieran separar del amor, del poder de Dios. Pero no vamos a permitirlo porque Dios ya vive, habita en nosotros, Él mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo declara una palabra y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? El amor de Dios cubre pecados. Si te separas, te arrepientes, Dios nuevamente te abraza y te perdona. Si quieres desistir en tu humanidad de amarlo, Dios te recuerda que Él es amor. Si quieres desviarte del camino correcto, Dios te trae al camino correcto. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? El Evangelio trae tribulaciones, trae angustias, trae desesperaciones, trae enfermedades, trae dolores, trae angustia. Pero a pesar de todo eso, aún pobreza, aún enfermedades críticas, pero sin embargo y con todo eso, el apóstol Pablo, aunque sufrió, él estuvo seguro de decir, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni peligro, ni espada. El apóstol Pablo pasaba momentos difíciles, pero también entendió que en la dificultad estaba el Dios de salvación, que en el dolor también había un Dios que lo levantaba, que en la desesperación había un Dios que lo consolaba, que en la enfermedad había un Dios que lo sanaba, que en la escasez había un Dios que siempre proveía, porque Dios provee para cada uno de nosotros y Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Hechos 20, 24 dice una palabra gloriosa aquí y es bien maravillosa leerla. Dice Hechos 20, 24. Dice así textualmente. 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo? De ninguna cosa hago caso. Hoy necesitamos nosotros hacer oídos sordos a tanta voz que pueda venir al oído. Hacer oídos sordos a la murmuración. Hacer oídos sordos a la difamación, hacer oídos sordos a la crítica, hacer oídos sordos a cualquier situación que la gente se levante en contra de nosotros. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea que Pablo estaba experimentando o experimentó en la vida, en el Evangelio, críticas. Falso testimonio de hermanos buenos y falsos hermanos, como lo dice él en una de sus cartas. Sin embargo, él dijo, de ninguna cosa hago caso, ¿sabe? Cuando hay un cristiano determinado a servir a Dios, no le importa caerle bien a la gente o no. Cuando hay un cristiano y una cristiana determinada a servir a Dios, no le importa si cae bien o cae mal, porque nosotros al fin y al cabo le caímos bien a Jesús y el que murió por nosotros se llama Cristo Jesús. De ninguna cosa. ¿Qué determinación había? Pregunto en esta hora, ¿qué nivel de determinación tú tienes? ¿Qué nivel de determinación has logrado hasta el día de hoy con tus 3, 5, 10 años, 20, 30, quizá más en el Evangelio? ¿Qué grado de determinación tienes tú en el Evangelio? Quizá empezando, no sé. Pero esa es la pregunta que el Señor te hace hoy. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Esta es una carrera. Una carrera quizá yo diría de largo metraje, porque no sabemos la hora, ni el día que vamos a morir, ni el día que Cristo viene, el que lo esperamos, pero no sabemos. Y esta es una carrera que no podemos ir nosotros con situaciones encima. Por eso Él dijo, de ninguna cosa hago caso, porque
en la vida, si le hacemos caso a todo, nos vamos llenando de peso encima. Nos vamos llenando de amargura, de dolor, de falta de perdón, de falta de muchas cosas. Pero el apóstol nos llama en este día y nos hace un reto en la vida cristiana. Y quiera Dios que hayan Pablos hoy día y digan: yo no hago caso de eso, yo voy, yo sé por dónde voy, quién me llamó, quién va conmigo, y Él es el que me libra. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Sabes, la carrera en el Evangelio hay que tenerla y terminarla con gozo. Por eso el cristiano tiene que estar alegre siempre. Dele una sonrisita al que le queda a su lado, ahí en su casa, por lo menos su esposa, su esposo, sus hijos. Y dile: ¿estás con gozo o estás apenas vas caminando? ¿Sabe por qué? Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu vida. El gozo del Señor es el aliento para poder seguir con alegría y ver las cosas de la perspectiva que Dios mira, y no de la que los hombres la quieren ver o la podamos ver. Mi carrera. Esta carrera es gloriosa. Esta carrera del ministerio es algo que Dios te dio y tú lo recibiste. La carrera que llevamos nosotros es de correr diario, de caminar todos los días. Esto no es de solo un día. Ahora sí, porque hay cuarentena. Ahora sí, porque hay esta situación. Voy a buscar más a Dios. Esto es de una vida de constancia, de comunión con el eterno y soberano Dios. Esto no es del que comienza, sino del que culmina. Esto no es el que comenzó y ya estuvo, me gocé hoy y te digo hasta luego, Señor. No, es todos los días, porque todos los días trae el enemigo, que el Señor lo reprenda, problemas, situaciones, debilidades, trae desánimo. ¿Cuánta gente desanimada hay hoy día? Y el desánimo es del diablo, que el Señor lo reprenda. Dice el Señor Efesios. Acompáñeme a la palabra, porque ya que está en su casa, hay gente que está corriendo. ¿Y qué hora termina? Hoy usted no tiene nada que hacer, atiéndame, porque hay tiempo. No está trabajando mucho, está en su casita, se está viendo sus uñas, que tiene que cortárselas ya pronto. Una broma. Vamos, Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice el Señor una palabra gloriosa de arriba. Efesios. El Señor nos va a hablar y nos está hablando en esta hora. Yo sé que Dios le está hablando a su vida. 4, 22 y 24 dice el Señor: vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. En la carrera hay que llenarnos de santidad, llenarnos de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Si mentías, hoy ya no tienes que mentir. Si hablaba falsedad de tu hermano, hoy ya no tienes que hablar falsedad, sino habla bien. Porque de una boca no puede salir una cosa amarga ni dulce, sino que una sola cosa, la que agrade a Dios. Santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad para cada uno con su prójimo. ¿Cuánta gente le gusta hablar? ¿Cuánta gente le gusta levantar falso testimonio? Eso es pecado. La difamación es pecado. Eso es del diablo. No lo uses más. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona apartada. Conságrate para Dios. Gloria a Cristo. Porque somos miembros los unos de los otros. Cada vez que tú hablas de un hermano, estás tocando el cuerpo de Cristo. Cada vez que tú estás hablando algo que no es agradable ante los ojos de Dios, si no te consta, estás tocando el cuerpo del Señor. Y Dios nos llama aquí, dice, en la carrera hay cosas que hay que apartarnos. Airaos, pero no pequéis. Y dice el 27: ni deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero él no podrá ante una iglesia
que se consagra y vive bien para Él. Alabe la presencia del Señor. Dice más en 2 de Timoteo 4, 7, dice el Señor. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 4:7. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. La carrera hay que pelearla todo el tiempo. Hay que guardar la fe, que nuestra fe esté fuerte siempre. Que nuestra fe no sea débil. Que nuestra fe esté anclada en la roca que es Cristo. Y hay que pelear todos los días, porque ¿cómo descuidaremos, dice, escaparemos, perdón, dice Hebreos, una salvación tan grande? La salvación de Cristo es grande para nosotros, porque lo único que pudo hacerlo grande y lo glorioso fue el Hijo amado Jesús. Y esto es grande, lo que usted y yo hemos recibido. He peleado la buena batalla. Lo que tú estás peleando es algo bueno. ¿Sabe qué? Que no es algo pasajero. Es algo fuerte y grande. He guardado la fe para pelear. Hay que tener fe suficiente. Hasta un coro hay. Y también no solo el coro, pero lo sacaron. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete. Y ese monte se movería. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Dónde tienes tu fe? ¿Tienes la fe en Dios? ¿Tienes la fe en los hombres? ¿O tienes la fe en ti mismo? ¿Cuánta gente se confía de sí misma? ¿Cuánta gente se está confiando de su fuerza? Pero esa fuerza se va a debilitar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en este día? El Señor dice a través del apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Pelear. Dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cómo está tu fuerza hoy? ¿Te estás debilitando? Refuérzate en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia, no es una corona de injusticia, la cual me dará el Señor juez justo. Fíjese que cuando la gente es coronada en esta tierra, hay un premio, hay una corona, pero esa corona, es para guardarla y se arruina con el tiempo. Pero la de nosotros dice que es una corona incorruptible. Que nunca se va a arruinar, nunca va a pasar de moda, nunca se va a poner sin brillo, sino estará brillante. Por eso hay que pelear la buena batalla por una causa gloriosa en Dios, porque lo que Dios da, lo da bien y lo da eterno y no se puede comparar con nada de esta tierra. Gloria a Dios. Me espera una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez. Él es el juez. ¿Cuánto hombre y mujer se quieren hacer jueces? Cuando el único que puede hacer justicia y es juez se llama Dios, se llama Jesús. Porque lo que yo tengo entendido, que el único que hizo mucho y lo hizo todo fue Jesús. Y nadie de nosotros ha hecho nada por el hombre. El hombre es un necesitado, tú eres un necesitado, yo soy un necesitado, todos somos necesitados delante de Dios. Así que humillaos delante del Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que los exalte a ustedes, dijo el apóstol también. Hay que humillarnos. Cuánto nos hace falta hoy ser humilde, pero cuánta gente arrogante, orgullosa hay que no quiere dejar el mundo ni el pecado. Oh, gloria a Dios, porque Jesús dice, yo soy el juez justo. Y aquel día dará a todos los que aman su venida. Yo espero su venida. Yo amo su venida. Yo guardo la salvación todos los días. Porque pueda que Él venga hoy, pueda que venga mañana. Pero también, si no viene, pueda que yo muera. Y tengo que comparecer delante de Él un día. 2:7 o 2:4, perdón.
2:4 dice el Señor en 2 de Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú eres un militante del reino de Dios para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí no se trata de trampa, sino ser legítimos, ser originales. No se trata de llevar el traje de otra persona, como le dijo Saúl a David, o como le dijeron, usa el traje de Saúl, usa tu mismo traje, usa la cobertura del cielo, no trabajes con herramientas ajenas, usa la herramienta que Dios te entregó, santo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay que ser cada día transparente delante del Señor. Alabado Jesús. El Señor dijo una palabra que me llama tanto la atención. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esta carrera hay que despojarnos de muchas cosas. En esta carrera se trata de ir cada día soltando lo que nos viene dando peso, que no nos va a servir solamente para cansarnos en el camino. Cuando tú corres algunas millas, tienes que usar el calzado adecuado, la vestimenta adecuada. Tienes que llevar agua para resistir el calor y para resistir la carrera que vas a hacer. Y no tienes que correr de golpe de una vez, sino que despacio hasta ir corriendo y corriendo. Y correr poco un día y así sucesivamente hasta que vayas agarrando un hábito. También teniendo, porque alrededor de ti hay gente que te está viendo. Alrededor de nosotros hay personas viéndonos cómo nos comportamos delante del Señor. Y qué vergüenza que un evangélico no se porte bien, porque ese es desacrédito para la obra y el reino de Dios. Teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos. ¿Qué nos cuesta despojarnos de muchas cosas que nos agrada la carne? Que nos llama la atención la carne, porque la carne quiere siempre pecar. La carne y el espíritu tienen una lucha viva. Pero el Espíritu es el que mira arriba. Yo te invito hoy que vivas por el Espíritu, camines por el Espíritu, andemos con el Espíritu. Siempre el evangélico, el cristiano debe de hablar con el Espíritu Santo, porque Él no nos deja pecar. Aleluya. Una gran despojémonos de todo peso del pecado. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas personas? Miro que comienzan, pero como no se despojaron del peso, se cansan luego, desisten de la fe. Y dice, yo fui cristiano 2, 3 años, 5. Qué lamentable decir y oír eso cuando tenemos un Dios grande que nos sostiene. ¿Por qué? Porque no se despojaron, porque no dejaron el pecado. Y el pecado los volvió, los envolvió. Y cuando sintieron, cayeron otra vez. Como el perro vuelve a su vómito, dice la palabra. Fuerte, pero así lo dice el Señor. Corramos con paciencia. Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Hay gente que se aburre, se cansa y no viene Cristo. Yo ya no puedo, no tengo fuerza. Yo te animo hoy. Corre, camina. Pacientemente esperan el Señor. Hay gente que quiere los milagros, pero el Señor dice, paciencia que tenemos por delante.
puesto los ojos en ¿quién? En el pastor, en el evangelista, en el hermano. Ah, ¿qué dice? No dice eso en la congregación. ¿Cuánta gente pone la mira en la gente hoy y por eso no quieren servir a Dios? ¿Cuánta gente pone la mira en los pastores, evangelistas, en los hermanos que hoy servían bien, pero mañana se han debilitado la fe y han caído? El Señor no dice eso. El Señor dice, puesto los ojos en mí, en Él, el autor. Él es el autor, el consumador de la fe. La fe suya y mía tiene que estar puesta en Dios. Cristiano que no deja de ver a Cristo, jamás va a caer porque su fe está puesta en Él. Oh, gloria a Dios, el cual por el gozo nuestro puesto delante de Él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe? Jesús, para estar al trono de Dios, sufrió. Sufrió dolor, sufrió hambre, sufrió golpes, ultrajos, lo ultrajaron, hablaron mal de él. Ah, pero los cristianos hoy menos quieren sufrir. Los cristianos hoy no queremos pagar el precio. Diría el precio porque todo ya lo pagó el Señor en la cruz. Lo que tenemos que hacer por agradecimiento es servirlo a Él, amarlo a Él, darle de corazón nuestro servicio a Él. Se sentó a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. ¿Cuánta gente, cuánta persona quiere estar viviendo de acuerdo a sus antojos y a su vida pagana? Pero eso no nos va a llevar al destino glorioso que es la vida eterna. El evangelio es de limitaciones. El evangelio es de luchas, el evangelio es de pruebas, el evangelio es de dolor, el evangelio es de humillaciones, pero el Señor es el que pelea por nosotros, según Éxodo 14:14, el Jehová de los ejércitos pelea por nosotros y vosotros estáis tranquilos. Eso dice el Señor. Ponga su mirada en Dios, ponga su mirada en el Señor, Él no falla. Él no te ha fallado hasta el día de hoy ni te fallará. Él es fiel con tu casa. Él es fiel con tus hijos. Él es fiel en tu ministerio. Él es fiel en todo lo que emprendas a hacer y realizar. Porque mi Dios nunca miente. Gloria a Cristo. Es lo último acá. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Solo piensa en Dios para que tu ánimo esté siempre fuerte. Para que tu ánimo esté siempre fuerte en Dios, te dije. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, no menospreciéis. Si el Señor está disciplinando, no hay que menospreciarlo. Porque Dios nos ama. Él dice que el padre que disciplina a sus hijos es porque los ama. El padre que disciplina es porque los ama. El padre que no disciplina no ama. Pero Dios puede estar dándonos una disciplina al día de hoy. ¿Usted cree que es fácil para nosotros? Yo creo firmemente que para nadie es fácil estar en casa todos los fines de semana. Es fuerte el estar allá. Si lo tomamos como una disciplina, ok. Y si no, también. Pero es fuerte para uno estar todos los días o todos los fines de semana, sin podernos congregar, venir al templo, ver todo esto vacío y ver nosotros, dónde están los hermanos, no verles, no abrazarles, no darles un beso. Eso, hermano, es fuerte en la vida nuestra. Pero el Señor guarda de ustedes. El Señor guarda de los suyos, como a la niña de sus ojos. Gloria a Cristo. Pongan su mirada en Dios. El no congregarse no quiere decir que Dios ya falló,
que Dios ya limitó su palabra. No, Dios sigue sentado en su trono. Jesucristo sigue sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Aleluya. Él sigue peleando las buenas batallas de la fe. Sigue avanzando. Celebra la victoria en Cristo, porque la victoria más segura está en el Señor. La victoria nuestra no es pasajera, sino que esta victoria, todos los días que tú amaneces, que yo amanezco, que abro mis ojos, es un buen día para ver la bondad del Señor y poder decir al final del día: hoy fue un día de victoria porque vencí. Y si al dormirse o al dormirnos cerramos los ojos para abrirlos un día en la presencia del Señor, esa fue una victoria mejor, porque la victoria está asegurada en sus manos. Alabe su presencia y en su hogar. Bendiga su presencia en su casa. Adore todo el tiempo donde ande trabajando. Dios está ahí, Él no falla la palabra. Es cierto, el Señor lo dice: miren cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía. Ahora es un momento para estar en armonía, no en contienda, no en disensiones, no en separaciones, sino en amor con Cristo el Señor. Por eso el apóstol dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Pablo, estando en la cárcel, ahí amaba, en la cárcel ahí predicaba, en la cárcel ahí servía, en la cárcel ahí adoraba. Ahí en tu casa adora a Dios, porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Usted no solamente diga: soy adorador cuando voy al templo, sino adorador en tu casa, servidor de Él en tu casa, sirviendo a Dios en todo tiempo. Hazte una alabanza y bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y lo dice el Salmo 34. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este pobre clamó y le oyó Jehová. El Señor oye tu adoración, el Señor escucha tu clamor, el Señor escucha y atiende tu necesidad. Qué glorioso es hablar de las maravillas del Señor. Qué grande es el amor de Dios. Hablar del poder de Dios es una cosa, pero vivir el poder de Dios y manifestar el poder de Dios también es glorioso. Por eso no es solamente escuche del poder, sino viva el poder. Desarrolle el poder. Actúe bajo el poder. Declara el poder en tu situación. Declara la unción del cielo a favor de otros y a favor de ti. Te bendigo en esta hora y declaro. Siempre digo esto, para algunos les choca, pero lo voy a decir y que se escuche bien, que lo mejor de Dios está por manifestarse, porque sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Aleluya, porque de Él recibiremos galardón glorioso. Así que te dejo con la palabra: lo mejor de Dios está por manifestarse en nosotros. Recibe la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, te damos gloria, Padre.